Yo creo que hay que jugar los partidos, pero lo que sí es cierto es que uno a un clásico no puede ir con una mentalidad de perdedor, siempre hay que ir con mentalidad ganadora y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Para nosotros es un partido sumamente importante, yo creo que es un clásico, siempre hay que ganarlo independientemente de la situación y vamos a intentar hacerlo. Yo las cosas yo no las veo como revancha, yo lo veo como una oportunidad de un partido muy bonito, un clásico, yo creo que a todos nos gusta. Este tipo de partidos, todos lo queremos ganar y yo creo que el equipo va a ir por ello. Vamos a intentar ganar el partido que sería importante. Jamás, yo creo que eso es algo que tiene que estar en nuestros principios. Independientemente de las circunstancias, yo creo que tenemos que respetar una camiseta que tenemos, un escudo y hay que darlo todo en cada partido. Yo en la vida, yo dejo de creer hasta que no se pueda creer, pero sabemos que es muy difícil, pero bueno. Los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos y hay que seguir adelante. Estamos bien, yo estoy muy tranquilo, estoy contento, siempre trato de ser un profesional, eso yo creo que está siempre por delante de todo y bueno, eso yo creo que hasta ahora lo he demostrado y pienso seguir así toda mi carrera. Yo creo que respeto a todos los jugadores, ellos tienen un gran equipo, igual que a ellos, sea a todos los jugadores del mundo que me voy a enfrentar, yo creo que merecen un respeto. Y siempre hay que estar atento para hacer un buen trabajo. Yo soy muy tranquilo, gracias a Dios, tengo paz interior y tengo la conciencia muy tranquila de que siempre donde estoy trato de ser buena persona y buen profesional y eso es una de las cosas que yo quiero hacer. Isco y James, pregúntele a ellos, yo hablo sobre lo que puedo opinar yo y tranquilo, yo creo que ellos son compañeros importantes para nosotros y en el momento que han jugado. Nos han ayudado muy bien, han demostrado la calidad que tienen y nada más. Yo creo que ya otro tipo de cosas son ellos los que la pueden juzgar.